este ciclo tan rico en información, en investigación reciente. Y en el día de hoy, nuestro ponente va a abordar a Fray Juan de Zumárraga, que es un personaje conocido sin lugar a dudas, pero que las nuevas investigaciones arrojan nuevas interpretaciones. Y bueno, para eso va a ser el maestro José Gerardo Herrera Alcalá. Es licenciado en teología por la Universidad Marianum de Roma. Licenciado en Teología por la Universidad La Salle de México, investigador de historiografía conventual novohispana, especialista en bibliofilia mexicana, miembro de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica, investigador de gastronomía, sacerdote católico, asesor de historia en la diócesis de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Yo lo que quisiera destacar es su amor por los libros. Es propietario de una de las bibliotecas más importantes y archivo en la época virreinal. Y bueno, pues nos trae ahora este tema apasionante del siglo XVI, teniendo en cuenta el ciclo, el título del ciclo, que es la reconciliación con nuestra historia. Recuerden que nos acercamos al 2019, que es la fecha en que se recordará la llegada de Hernán Cortés a México, particularmente en la Ciudad de México. Pues le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, padre. Agradezco en primer lugar a la Fundación Carlos Slim, también al doctor Ramos, que me ha hecho la invitación para poder compartir en relación a la biografía de Fray Juan de Zumárraga. Parto de una premisa que es bien importante. Siempre cuando se va a hablar sobre estas figuras tan esenciales, a veces suscita apasionamientos humanos, ¿no? Unos a favor, otros en contra, unos dan calificativos de buenos, otros de malos, otros de pésimo, pero aquí más que todo hay que aproximarnos a la persona y a la posible interpretación de sus acciones. Fray Juan de Zumárraga, independientemente del credo religioso, es el padre de la evangelización porque a él le toca lo que serían los primeros pasos de la iglesia en México. Y yo siempre me hice esta pregunta y yo lo hago la pregunta también a todos y en especial a los que nos escuchan por todos los medios sobre la vigencia. ¿Tendrá vigencia hoy en día el reflexionar sobre la figura de este personaje de primera talla? ¿Tendrá la capacidad de poder incidir en las futuras generaciones el conocer lo que hizo este hombre? Y también sus errores, porque cualquier persona, ser humano, tiene altibajos. Entonces yo siempre dije que la figura de este fraile franciscano tiene su propio nombre en su legado y es el pilar de la iglesia en los territorios conquistados. Su paso por este periodo de la historia nos aproxima al proceso eclesial y social del Nuevo Mundo. Y cuando digo Nuevo Mundo, no nomás es México como territorio y lo que ahora que se configura como el Estado mexicano, sino que no existían las fronteras. Desde la mitad de lo que es Estados Unidos hasta Chile y toda esa parte era solo un imperio, el Imperio Español. Juan de Zumárraga nace en la época del ocaso del medievo y resurgimiento del Renacimiento, el cual si se quiere aproximar al personaje, se debe tener en consideración este periodo de la humanidad y su desarrollo en ideas, corrientes filosóficas y artísticas y religiosas, amén de la cotidianidad que se va renovando con las aportaciones del intelecto humano. Siempre los personajes de esta envergadura no siempre son comprendidos en su justo nivel y alcance y condiciones humanas. Sin este principio caeríamos en el error de dar una parcialidad a la valoración de sus acciones y etiquetándola con una incomprensión o laudatoriamente sus acciones. Este fraile es un religioso del siglo XVI y ahí es donde se debe situar su dimensión cultural, su dimensión humana. También en las cotidianidades, como hasta en la cocina. Por ejemplo, el padre Zumárraga o el obispo Zumárraga era muy goloso.
le gustaba mucho el dulce. Y prueba de ello es que las monjas en España, el convento de las Madres Clarisas, tienen un recetario del siglo XVI en donde el obispo Zumárraga le decía: póngale mucho huevo a mi torta de dulce, evidentemente. Claro, con el lenguaje actual, pues sería un poquito para dar risa. Pero te da cuenta la persona humana, quién era él, sus gustos, sus deseos, su amor hacia todo lo que le convivía. El obispo será el testigo del hecho guadalupano, que se da una interpretación, unos a favor, otros en contra, unos si dijo, si no dijo, si condenó, si no condenó, pero él es referencia para lo que es el México moderno, lo que es Santa María de Guadalupe, independientemente si eres católico o no, lo que representa para nuestra identidad como nación y como mexicano. Pues a él le toca el hecho guadalupano. Él es testigo también como la cultura o las culturas, más que cultura, como las culturas originarias de América y especialmente de lo que ahora es México, resurgen y otras van a caer. A él le corresponde este periodo a veces un poquito incomprensible de un hombre con ideas, vuelvo a decir, católicas, de un concepto de imperio y de que solo la Iglesia católica era la que tenía la verdad, y esto trajo a lo mejor ciertas acciones que son muy cuestionadas hoy en día, como lo que ha pasado en relación a la quema del Señor de Texcoco, y que pues él, sí, siglo XVI, sí, siglo XVI, periodo pues del Renacimiento y el ocaso del Medievo. Ahorita es nomás la vigencia, y ahorita vamos a los años. Como propagador de filosofías y temas espirituales, Zumárraga se convertirá en un buen pedagogo, que con las herramientas y alcances emprenderá la ardua tarea de difundir, extender y predicar a los neófitos en su lengua y manera de entender el bagaje de la doctrina cristiana. Su nombre estará unido a los descubrimientos de los pueblos en esta Nueva España, y también está unido a personajes de una envergadura capital de nuestra identidad: Hernán Cortés, Carlos V, Felipe II, el obispo Farnesio, Paulo III, el obispo Bartolomé de las Casas, Motolinía, el padre Olmos, Betanzos, entre otros. Pero ante todo, los indios serán los personajes habituales de su historia, su cuidado y sus exageraciones de ortodoxia, su europeización de ideas en seres y valores y privilegios. En el campo religioso, el poder acercarnos a este obispo y sacerdote y fraile nos puede dar una consideración para entender cuáles eran sus motivos y también cuáles eran sus pasiones en su vida cotidiana. Ahora sí, vamos en relación a la figura. Juan de Zumárraga es de la región de la Vizcaya, 1468 aproximadamente nació y muere el 3 de junio de 1548. Va a ser 470 años de su muerte. Hay muchos panegiristas, ¿verdad?, que dicen pues que era muy santo, que era muy, muy austero. Pues eso es, a veces los afectos nos hacen considerar y nos hacen exagerar, pero ponderando, según el pensar de algunos crónicos, dicen que era un humanista, un apóstol, un hombre de gobierno y sobre todo un hombre de Dios. Según la leyenda, en 1527, Carlos V estaba cerca de su convento y va en Semana Santa. Eso es según la leyenda, ¿eh? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Pues que llegó y que vio un fraile
que predicaba muy bonito, confesaba con mucho provecho espiritual y sobre todo que tenía talante de gobierno y de generosidad. Carlos V se quedó impresionado, y esto está, fue en Valladolid, en el convento de los franciscanos en Valladolid, en Abrojo, y quedó impresionado sobre él. Lo manda a llamar y lo hace tener un diálogo con él, con Carlos V. Y sobre todo, pues que le gusta cómo celebra la misa y cómo predica. Entonces lo manda, le da su primer encargo a ver si pasa o no pasa la prueba. Lo manda de inquisidor para que agarre a brujas y hechiceros en toda la región de las Vascongadas. Dicen que agarró muchas brujas y hechiceros y sortilegios. Y entonces lo ve como buen candidato a ser el primer obispo, de hecho, porque había de facto, ser el primer obispo de México, y lo presenta ante el Papa Clemente VII en 1527. O sea, hay fechas que son muy recurrentes. Entonces, no sabemos, algunos dicen que sí, otras fuentes dicen que no, sobre este hecho. Pero el hecho es de que sí te has testiguado de que agarró brujas. Bueno, el concepto de brujas, de hechicerías y pues la quemazón que hubo en la región vasca. En estas fechas, la Nueva España de Hernán Cortés se enfrentaba a serios problemas de ajuste y de conformación como parte del Imperio Hispano. Los conflictos podían orillar al fracaso y a perder lo conquistado. El rey, en 1527, lo presenta al Papa Clemente para obispo de México, cumpliendo a la vez el deseo de la católica reina Isabel, en donde su prioridad era la evangelización de los indios. Por la presencia, vos cometemos y encargamos y mandamos que tengáis mucho cuidado de mirar y visitar a los dichos indios y hacer que sean bien tratados e industriados y enseñados en las cosas de nuestra santa fe católica. Y por eso se le añade como protector y defensor de los indios. Llegará meses después a México, en 1528. Su presencia será ante todo cuestionar los métodos de gobierno y los abusos que han realizado la primera audiencia. Será cuestionado su procedimiento y su manera de ejercer el gobierno sobre los territorios conquistados. Una de las etapas más difíciles, donde el robo y la rapiña y los abusos que se hacían contra los naturales de estos reinos trajeron las primeras tensiones entre la iglesia y lo que sería el poder representado de la corona. Es en el mismo barco donde llega después Alonso de Parada, Diego Maldonado, Juan Ortiz de Matienzo, Diego Delgadillo y su presidente Nuño de Guzmán. Esta primera intervención jurídica va en contra también de Hernán Cortés, que se había granjeado ser el enemigo número uno de la primera audiencia, y también los tinglados políticos, donde pues el rey Carlos V, por un lado, aplaudía a Hernán Cortés, pero por otro lado, le era demasiado indigesta su presencia y su poder. El primer obispo electo de México se conflictúa con la audiencia, su encomendado, que era cuidar de los indios, pues él pasa todo referencia al rey en relación a la situación que hay. Los extremos abusos de los tributos, la falta de consideración a su dignidad humana de los encomenderos hacia los indios, hace que Zumárraga le escriba al emperador y le dice: los jueces del Tribunal Supremo son malsanos, avaricia, cometen toda suerte de abusos, se reparten entre ellos a miles de indios, encadenados, esclavos, venden la justicia, toman a nobles indígenas como rehenes para pedir luego un rescate, y todo para acumular cada vez más riquezas. Pues cuando uno lee esto, evidentemente uno se pone a reflexionar lo que eso le competía como
religioso y también como un hombre que era de extremada cultura jurídica y también los deseos de del título que él llevaba. No por ser religioso se salvaba de las fricciones que ellos mismos tenían. Los frailes sufrían los agravios y ofensas de la audiencia. Por ejemplo, lo que un día le pasó a Fray Antonio de Ortiz, Zumárraga le dice: Fray, antes la predicación no es como ahora que se celebraba en la Santa Misa, había la homilía, sino siempre las predicaciones y sermones eran algo especial, no tenía que estar en la Eucaristía, o sea, en la Santa Misa. Entonces subía al púlpito y empezaba a ronco pecho a hablar, y entonces le dice: suba usted y va a decir estos puntos, ¿no?, contra la... Pues ahí va el frailecito y se subió, y lo bajaron de los pelos y a punta de empujones. Y ya ve, yo me imagino el espectáculo que se armó en relación a ello. Entonces, todos estos incidentes hacen que él vuelva a escribir al rey, y entonces el rey lo manda a llamar. Lo que no se sabe del prelado, que es el comportamiento doble de Carlos V. Como les decía, por un lado aplaudía a Hernán Cortés, pero por otro lado detestaba todo lo que fuera de Hernán Cortés, porque representaba un poder alterno. Y ese poder era muy egoísta, el rey soy yo. Y entonces eso no lo sabía Fray Juan de Zumárraga. Por eso él siempre habla, cuando habla sobre Hernán Cortés, siempre lo habla con un sentido de mucha reverencia, porque a él le consta, en los pocos escritos que hay, su gran respeto hacia las culturas indígenas, independientemente de lo que las guerras pasan o en estas conquistas, los abusos y a veces situaciones muy difíciles de enfrentar, y sobre todo un hombre del Renacimiento. Que eso no se nos olvide. Zumárraga, Hernán Cortés, Carlos V, todos ellos son hombres del Renacimiento. Por ejemplo, Hernán Cortés, el padre Zumárraga, entre su biblioteca tenía, por ejemplo, un Vitruvio. El que sabe arquitectura, tener un Vitruvio en tus manos, sabe lo que es tener un libro de esos. Y así muchas obras de arte de iglesias están basadas en el Vitruvio. Y es el florecimiento del Renacimiento. Que el Renacimiento no nomás quedó en Italia, sino que se vino a América. Y parte de las iglesias, esas construcciones fenomenales, tienen una base también del humanismo de los primeros religiosos. Con la llegada de la segunda audiencia, vienen estos estiros y jalones, ya las cosas como que empiezan a agarrar otro cauce. Pues ahí nada menos que viene un licenciado que se llama Vasco de Quiroga, que será en su vida personal uno de los grandes amigos personales de Zumárraga. Lástima que esta parte, porque la documentación está fragmentada, no hay mucha evidencia, pero eran dos hombres intelectuales, Tatabasco y Zumárraga. Pero hay una cosa, que Tatabasco lo implementó y Zumárraga nomás lo ideó. Pero Tatabasco lo operativizó, y aún hoy en día los pueblos que visitan ustedes michoacanes tienen una visión de este legado cultural del Renacimiento, donde se cooperaban, unos hacían una cosa, los otros, donde hacían esta paz en intercambios de tipo económico y también de tipo industrioso. El obispo, una vez erigida canónicamente la diócesis de México, 1530, Zumárraga es consagrado el 27 de abril de 1533. O sea que a muchos obispos le decían: pues el Papa ya te eligió de obispo, pues ya te sentías y te ponías los arreos, pero no eras obispo. Por ejemplo, uno que tuvo una incidencia en nuestra historia en tiempos de la independencia. Pues sí era obispo, Abad y Keipo, pero no era obispo. Pues era obispo nomás de título, pero... Y ponía ego, episcopus, pero no ponía la cruz, pues no estaba consagrado. Entonces así pasaba mucho en tiempos del periodo novohispano. Pues muchos son obispos y llegaban aquí y no estaban ni consagrados.
Pues son situaciones que pasan. Partimos de la incipiente realidad eclesial que empieza a construir y a plantar la presencia de la iglesia en esta tierra. Don Fernando Cortés, el cual luego que tomó México el 13 de agosto de 1521, envió a España a Alonso Dávila y Antonio Quiñones para que hubiese la presencia de la iglesia. Cuando vino Zumárraga a México ya como obispo, no había nada. Había lo que se llama un pleito de las órdenes. Este es mi territorio y aquí yo me quedo. Los agustinos contra los franciscanos contra los dominicos contra los mercedarios, y era un pleitazo. Y en algunos lugares todavía los hay, ¿eh? Pareciera que estamos en siglo XXI y sigue el mismo pleito, ¿eh? Dios los libre a ustedes estar en una parroquia donde están franciscanos y la otra parroquia donde están dominicos. Dios los libre a ustedes. Pues en esa tesitura viene Zumárraga, y Zumárraga lo que hace primero, ¿qué es? Pues nomás ver cómo está todo el espectáculo. Y entonces hay una cosa interesante. Le vociferan y a veces lo atacan los propios franciscanos. Entonces él se va con sus amigos agustinos. Por ejemplo, su primer convento que está en Morelos, Tetela del Volcán. Y ahí se va y se refugia. Y después los agustinos contra Zumárraga, porque les dio concesiones a los franciscanos, pues se sale el pobre y se va con los dominicos, con el padre Betanzos. Y así el pobre, eso sí le tocó muy difícil, ejercer el gobierno como obispo. Y sobre todo, que estaba implementándose el Concilio de Trento, donde el Concilio de Trento decía que el obispo tiene que tener sus sacerdotes y conformar la autoridad episcopal. Eso fue donde no lo pudo realizar. Por un lado, sentimiento como fraile franciscano, y por otro lado, los diferentes pleitos y conflictos. Y que la Nueva España, toda la historia de la Nueva España, es un conflicto de órdenes, ¿eh? Pero un conflicto como ustedes no se pueden imaginar. Un caso. Hay una procesión, y porque tenían que ir a fuerzas adelante los agustinos, se han dado una trifulca de golpes contra los dominicos y después contra los franciscanos, que eso parecía más una merienda de negros que un lugar de oración y de procesiones cristianas. Y por eso les digo que entre los frailes anda el diablo. Porque todo el mundo buscaba privilegios. Decían los franciscanos, nosotros tenemos privilegio del Papa. Y los otros decían, los mercedarios y los agustinos, pues nosotros también y tenemos las bulas y las patentes. Y entonces ante las bulas y patentes, pues Fray Juan de Zumárraga decía, pues pues trataba de darles pildoritas, vamos a ejecutar, y otros tengan paciencia y vamos a... Entonces nunca pudo conciliar esto. Hasta que vino otro que los metió en cintura y vino... A él le toca los primeros pasos de la secularización de las doctrinas. La secularización de las doctrinas, ¿qué era? Más que todo darle autoridad al obispo para imponer sacerdotes de diócesis. Por ejemplo, yo soy diocesano y a mí el que me manda es el obispo, no me manda un superior. Entonces, las diócesis necesitaban configurarse y establecerse. Porque tienes obispo, pero sin sacerdotes, pues el obispo, pues bien, gracias, nomás rezarás el rosario y celebrarás misa de pontifical y se acabó, pero no tienes más. Después, obras son amores y no buenas razones. Pues ya les decía yo, antes de terminar, todos los frailes y las órdenes hacían valer las letras apostólicas emanadas en 1521. Omni mota. De Pablo III, y la guerra de baja intensidad que se dieron entre las órdenes. Entonces, cada quien decía, es que la bula dice, y es que la bula dice, y por eso había un refrán en ese periodo, ay, con estas bulas parece una madre pariendo, dice un fraile, ¿eh? No, no lo digo yo,
porque era tal el enojo y escritos iban a Roma y escritos venían a Roma, entonces ya se imaginan. Y hay una cosa muy importante, cuando tengan la oportunidad de ir a los archivos, al Archivo Secreto Vaticano, en la sección México siglo XVI, se van a dar cuenta de todo este relajo. Y que el Papa decía, provéase lo necesario. ¿Y qué era eso? Pues tener contentos a todos. Bueno, en el Vaticano, sección, la sección México, e informes de obispos y prelados. Obras son amores y no buenas razones. En primer lugar, el obispo, para hacer operativizar su función de obispo, aquí era implantar. Lo primero que se le ocurre es traer burros, porque veía cómo los pobres indios andaban cargando y él dijo, voy a traer burros que yo tenía de mi región, de las Vizcayas, y trajo burros. Y él decía, aquí se tiene que ayudar con burros y con papel. Con burros para que no carguen y con papel para que tengan doctrina. Por eso es el padre, uno de los grandes impulsores de la imprenta novohispana. Precisamente él tenía esa idea de que la manera de llevar el mensaje cristiano no era también con azotes, sino era también a través de los medios, que hoy dijéramos los medios que era el papel y hoy los medios electrónicos y de tantas cosas, era lo que él pensaba que era a través del papel y de las acciones concretas. Y por eso hay obras, el Centro de Estudios, la fundación que dirige el doctor Ramos, tiene una colección impresionante sobre impresos novohispanos, sobre todo de la primera época. Ojalá y que ustedes que tienen la oportunidad de estar aquí más cerca, se acerquen a esos impresos. Es que cuando uno tiene en sus manos, por ejemplo, un impreso del siglo XVI, lo que eso conlleva y lo que eso hizo, lo que somos nosotros. Independientemente del concepto religioso que hay. Aquí es la transmisión de un humanismo del XVI y del Renacimiento que se implementa en la cultura, en las culturas indígenas y que surge con una propia identidad. Entonces, su radio de acción eran la educación, ya les decía, el papel, y por eso él es uno de los fervientes sobre la presencia del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, el Colegio de San Juan de Letrán, que dieron los pasos para la fundación de la primera universidad. De igual manera, él ideó, él tuvo la concepción de centros culturales, que hoy llamaríamos también colegios como habían Texcoco, Huejotzingo, Cholula, Otumba, Coyoacán y otros lugares. Pero esto nace del fruto de su pensamiento cultural del primer obispo de México. A él se debe la presencia del burro en estas tierras que servía para mitigar a los pobres naturales de las pesadas cargas que eran objeto. Y él escribe, ando a pie mis 4 o 5 leguas, el asno del obispo se cansa tan presto como él, y bájome de él, y va retozando en el tropel de los indios. Cuando voy en él, salen los indios, camino a besar a el burro, y a mí también, no osando llegar a mí. Decían, les daba temor acercarse al arzobispo, entonces, ¿qué hacían? Agarraban al burro y puro beso al burro. Y hay en algunos lugares, por ejemplo en Otumba, van y hay un caballo y sóbate al caballo y sóbale al caballo. Y tú diles, no, 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 no le sobes al caballo. Dicen, es que tiene fuerza el caballo. Pero su raíz, hay que verla, ¿de dónde viene la raíz? Porque a veces tendemos a decir, eso no, eso está mal. No, hay que ver la raíz, ¿de dónde viene esta raíz? Y el propio obispo que trajo a los burros dijo, besaban a los burros antes presto de besarme a mí. Ya se imaginan cuando llegaba una visita pastoral, pues querían ver al burro. Bueno, ahora, los azotes con la fe. Miren, esta es la parte
dijéramos, oscura o la parte más difícil o incomprendida. Y también, recuerden, Zumárraga no era coleccionista de objetos prehispánicos, ni tampoco era aplaudible su mirada en relación a la gentilidad de estas culturas. Murió y fue quemado don Carlos Tlatoani, señor de Texcoco, Acualhuacán. En el siglo XVI fue tan convulso en las ideas, en las formas, en las rupturas religiosas, porque los pueblos indígenas tenían su cultura religiosa. No hay que olvidar que no era cero en nada, no. Era un pueblo muy religioso, desde sus ideas religiosas. Y él, como protector, pero también como vigilante de la doctrina, le corresponde cuidar la recta doctrina cristiana en estos pueblos. Así se podrá entender que Zumárraga, ante la realidad de ser el custodio de la fe como inquisidor, se enfrentaría en uno de los oscuros actos que podrían llamarse lamentables, el de haber mandado quemar a don Carlos, señor de Texcoco. Este indio principal fue educado por los frailes franciscanos. Tenía lazos de protección con Hernán Cortés. En su educación y formación aprendió y a escribir y a conocer la realidad indígena y la realidad europea. Este señor hablaba latín. Este indígena hablaba latín. Fíjense, un indígena que habla su lengua, el castellano, y la lengua latina, que era la lengua del Renacimiento. Este indio principal también, pues seguía también por abajo de su vida las tradiciones religiosas y las consecuencias de la imposición de la fe cristiana. Este hecho lamentable le corresponde a mandarlo a apresar porque le hicieron varias acusaciones. Les voy a poner las acusaciones. Que tenía muchas mujeres. Pues era algo natural. Que tenía algunos mancebos, no dice para qué, pero era algo natural, digo natural, algo común en su pueblo. Que echaba muchos inciensos a ciertos ídolos. Que practicaba algunas ceremonias de tipo, ellos decían paganas, pues que las practicaba como parte también de su bagaje cultural e histórico. El proceso se alargó y lo manda a quemar. Yo tengo en mi colección una carta de este señor, del obispo Hernán Cortés, del obispo Zumárraga, y también hay una carta de Zumárraga donde esta carta... Yo tengo la original, donde él manda también traer a un indígena. Y también, según lo hasta donde he llegado la investigación, también lo quemó, aunque no era principal. Pero dice, me lo mandas a favor de traer, porque ya me enteré que anda haciendo esto y esto y esto y esto. Y lo agarraron, y hasta donde yo he investigado, pues también lo quemaron, pero no era señor principal. Sí era principal, era de nobleza, pero... Pues, y yo iba a traerles el documento porque lo tengo en mi biblioteca, pero con tantos ajetreos no lo pude traer. Pero el que quiera le puede dar una copia. Entonces, pues ahí está la parte difícil, ¿no? Y también hay que entender, cuando matabas a una persona, pues él era un poquito diestro. A quemar, pues era la manera de desaparecer, ¿verdad? Mira, te quemo y ya desapareces del problema. Aunque esto también le trajo un gran sinsabor porque fue acusado, no nomás con el rey, hasta con el papa. Las órdenes religiosas que eran enemigas de él, lo ponen, como dice vulgarmente el populacho, como lazo de cochino. Lo ponen que fue rapaz, inclemente, que sí, mucho santo, y azótales, y mételes, y quémalos. Y eso evidentemente en la sensibilidad de un obispo sí le pesó toda su vida
estos hechos, que hay que entenderlos en su justo valor, porque yo no podía dar de si estuvo mal, estuvo bien. Le tocaron esos hechos y a veces la respuesta a lo mejor no fue la adecuada. Pero yo creo que en el fondo tenía una buena intención. Yo creo que con eso hay que quedarnos. Desde el cielo una hermosa mañana, el acontecimiento guadalupano. Uno de los hechos que hacen referencia a la cuestión guadalupana es sin duda este obispo Zumárraga, que basándose a la tradición oral es el que le toca las peticiones, la autentificación de la aparición de Santa María de Guadalupe. Por eso siempre, si ustedes ven sus retratos, siempre viene, aquí está, no sé si se ve, pero bueno, siempre viene Santa María de Guadalupe. Ahí está. Entonces, siempre Santa María de Guadalupe, pues, es una referencia obligada para entender el acontecimiento guadalupano. Y aquí viene una polémica. Yo creo que, como dice la madre Juana Inés de la Cruz, todo mundo es opiniones y de pareceres están varios. El que dice negro, el otro dice blanco. Bueno, el hecho guadalupano le toca en ese periodo. Los que están en contra dicen, ¿por qué no lo dejó escrito? Los que dicen que sí se dio, ellos dicen, ¿qué un acontecimiento de esta envergadura necesita que el obispo lo esté escribiendo? Yo creo que lo aprueba si quemaba al que andaba haciendo herejías y o otras tradiciones no cristianas, los quemaba. ¿Ustedes creen que un obispo hubiera permitido algo que fuera o estuviera en contra de los principios religiosos? Dicen que el que calla. Y este es un pleitazo que se tienen los investigadores. Es muy respetable, porque uno saca, uno dice sí, el otro dice no. El acontecimiento guadalupano es de esos acontecimientos que pasan las generaciones y siguen las discusiones. Entonces, si él siendo el obispo, teniendo la autoridad, teniendo el poder, no lo prohibió, entonces quiere decir que lo avaló. No necesariamente dejó un documento, pero después de su muerte hay documentos que hablan en relación al hecho guadalupano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el obispo sabía y que lo dejó como parte de este proceso de evangelización. Y él dijo, miren, pues si será cierto, será verdad, será mentira, ahí los dejo. Ahí después me cuentan qué pasa. Por eso se lavó las manos y dijo, ay, dentro de 5 siglos se van a estar peleando los historiadores, que Breyer y ni que esto y que lo otro y que dijo y que no dijo, peleense. Pero yo, qué bueno, sigan. Están como esas discusiones, las disputacio de Santo Tomás, ¿quién va a conocer a Dios que sí? Otros dicen que no. Por eso yo creo que el acontecimiento guadalupano, mejor vívelo con fe, y si no, no crees, no pasa nada. Y si crees, pues que te haga tu milagro. Exactamente, por eso digo, el milagro lo está, por eso les digo, el que no cree, bueno, y el que cree, pues ahí está, identidad de una nación. Los que han ido a París, a la iglesia Nuestra Señora de París, ahí está Santa María de Guadalupe. Los que han ido ante la tumba de Maximiliano, emperador de México, Santa María de Guadalupe. Los que han estado en España, hasta los que van a ver al niñito Jesús de Praga, ahí está Santa María de Guadalupe. Bueno, el Vaticano ya sería una vergüenza que no estuviera, ¿verdad? Pero donde quiera. Entonces, a él le toca el acontecimiento guadalupano. La mujer. Siempre se acusa que la iglesia está en contra de las mujeres, que la iglesia esto y lo otro. Pero el gran impulsor de la educación de la mujer desde la mirada europea, hago aclaración, es precisamente Zumárraga. Y él quería que hubiese una educación cristiana y también a través de manualidades donde la mujer fuera industriosa. Yo a veces algunas personas que buscan mucho la defensa de la mujer le digo, oye, ¿nunca te has puesto a investigar
la riqueza del siglo XVI en la defensa de la mujer. El feminismo no es de ahorita. Y precisamente estos personajes aportan el respeto a la diversidad de la mujer, su aportación. Por eso él es el padre de la llegada de las primeras, de la configuración de un monasterio de mujeres, de monjas concepcionistas en la Nueva España. Él es el padre, porque decía que en los conventos, ¿qué se hace? Se transmite educación, porque los conventos de las concepcionistas, ¿qué eran? Eran centros de educación, de cocina, de bordados, de hasta de albañilería. En algunos libros que se han editado en este centro, habla de hasta de forma de guisar. Por eso esta amalgama cultural gastronómica se inicia, estas son las bases, esta es la riqueza. Las enfrijoladas, los que les gustan los moles, los que les gustan los estofados, toda esta variedad nace de los conventos, los dulces, los confites, los canelones, los buñuelos, en diciembre buñuelos y ponches y todo eso. Allá son unas cositas así chiquitas de buñuelos y acá son tremendos buñuelazos. Nacen en los conventos, los chiles en nogada ya muy posterior, los que les toca algunas monjitas que ahí van, ahí para el que les hace su conventito y sí, ahí le doran y le llevan su dulcecito a los... Y otros que no te dan ni agua al gallo de la pasión, pero ahí está. Bueno, el rompope ya es muy posterior, siglo XVIII ya, pero todo esto habla de la idea del primero, conventos que se encargaran de la promoción y educación de la mujer. Porque todo más es el hombre, y que el hombre no. Y Zumárraga como un hombre, vuelvo a decir, del Renacimiento, también tenía una importancia en la mujer. La mujer no nomás era estar como la escoba teniendo hijos y barrer y trapear. No, no. La mujer era parte de una identidad. Y esta es la riqueza. Desgraciadamente no se ha explotado, los investigadores no han explotado, nomás siempre se quedan con lo no más noble en relación al trato a la mujer. Sí ha habido abusos y sigue habiendo hoy en día, con muchas leyes y todo, sigue habiendo abusos. Pero yo hablo de lo que fueron los principios de nuestra identidad. Pueden algunos estar en desacuerdo, eso es lo importante. Lo importante es que esto les ayude a entrar a conocer e investigar. Entonces, es el padre de los primeros de la vida monacal en todo lo que sería América. Por eso los conventos concepcionistas, si no saben quién es Zumárraga, y si no saben quién es la Orden de la Concepción, pues no sabe nada. Porque todas las demás congregaciones que hay, porque una cosa son las órdenes y otra cosa son las congregaciones, todas las congregaciones son el origen de un principio, educar y evangelizar. La forma de morir es olvidar. Por varios siglos, la figura del obispo y arzobispo de México pasó entre los recuerdos de los libros, entre las prácticas memoriales de antaño y que hoy en día pasan desapercibido. Y ese es un error de la institución de la iglesia y es un error de las instituciones también culturales. Como que Zumárraga fue un obispo y se acabó. Ni por la iglesia, la que le debería tener de suma presencia en su memoria, ni por los acontecimientos que modelaron a la iglesia en México y Zumárraga, pues es el padre en ello. Son los historiadores norteamericanos los que se interesaron por la vida y acción cultural de este fraile franciscano. Evidentemente que la obra cumbre de la investigación es Izcalbalceta, 3 volúmenes, que es fenomenal, pero de ahí no hay más. No hay más. No hay más. Este libro, por ejemplo, no se ha escrito otra vez con un lenguaje moderno y actual. No hay biografías de los investigadores que te ayuden a una proximidad. Solo los investigadores norteamericanos, como Nicholas Shedman, como John Perry y otros, y además algunos contra Zumárraga porque ellos tienen una,
una formación luterana, una formación protestante, pues tocan estos puntos y dicen, no, que este fue un mata indios y que este destruyó a las culturas y todo. Entonces, pero por eso la obra de Iscabalceta es la mejor. Y los pequeños articulitos que van saliendo y que han salido en estos 2, 3, 4 siglos. Y también, pues yo les digo con mucha pena, pues la iglesia en México, la iglesia de este arzobispado y de todos, hay una gran, gran carencia en rescatar la figura de Zumárraga. Es una pena. Los seminarios, tú pregúntale a un seminarista, a un sacerdote recién ordenado, quién es Zumárraga, no saben lo más mínimo. Y eso yo lo tomo también como una responsabilidad. Por otro lado, el lado mexicano, el lado norteamericano, son los primeros que se visualizan en la figura de Zumárraga, no fueron los mexicanos. Por el lado mexicano, vemos el estudio bibliográfico de Rafael Aguayo Spencer, Antonio Castro Leal y sobre todo pues la de el gran Iscabalceta. Y a principios del siglo, Iscabalceta, no, el siglo XIX, de 1900. Sí, 1900 me parece 4 o 5. El dato aquí lo tengo, pero sí, pero son crónicas. Pero en relación a la figura, su acción, su cultura, su aportación, hay cierta deficiencia. Por parte de las instituciones, yo creo que esta institución, la Fundación Carlos Slim, lo que hace es aproximarte a ti, a conocer al personaje. Yo nomás lo único que te hago es un pequeño panorama. No te puedo, porque si yo empezara a hablar desde todo sería aburridísimo y estaríamos como en las homilías del padre que no le entiendo. Dijo Nabucodonosor y dice, ¡ay! ¿Qué dijo? Pues quién sabe. Entonces aquí el chiste es que ustedes traten de ir a una biblioteca, busquen qué hay en referencia a Zumárraga, ¿no? Por ejemplo, un francés, si tú le dices a un francés, oye, ¿quién fue la emperatriz Montijo? ¿Quién fue Napoleón III? Bueno, ¿quién fue Napoleón? O sea, tiene una referencia y una claridad, la elegancia de la Montijo, es una elegancia exuberante, ¿no? Una riqueza en cuanto a persona, a su talante humano y todo. Igual para nosotros, Zumárraga es una referencia y que ojalá y que nosotros nos aproximemos. Yo creo que esta reconciliarnos con la historia también debería de reconciliarse aquellas personas que ven la labor de la iglesia como algo de destrucción. No, la iglesia está formada por humanos, hubo cosas lamentables y hay cosas lamentables, pero también la iglesia fue la gran forjadora. Educación, presencia religiosa, valores y sobre todo tradiciones, comida, cultura y los errores, recordemos, todos somos humanos y el que no cae resbala y el que resbala se quiebra el pie y ya no se levanta. Se empieza a morir cuando se empieza a olvidar y creo yo que entrar en contacto con la historia nos da la oportunidad para poder comprender con mirada más indulgente a este personaje para que dio lo que pudo dar mucha luz y también sus sombras y sobre todo recordar que hizo lo mejor como hombre de Dios y como hombre de iglesia y también como hombre humanista, hizo lo que era conveniente a su conciencia. Yo siempre, como les digo, hice cuanto pude, que hagan mejores cosas los que puedan. Gracias. Preguntas. A ver, sí, doctor. Sí. Uh-huh.
Sí, pues yo le vuelvo a decir, mire, este tema es, da para mucho. No, pero es bueno la aportación, porque eso es lo que abre el debate. Yo creo que eso es lo importante. Cuando algo, una idea abre debate, es para cuando tú investigas más. Gracias. ¿Alguna otra persona? Sí, dígame. ¿Y en dónde está enterrado? Está enterrado en la Catedral de México y murió aquí en México. Y vayan ustedes a la cripta, es la cripta principal. Ahí está abierto y ahí sí pueden entrar con mucho gusto. Sí, dígame. Bueno, el obispo, habían hecho la famosa diócesis carolina, que unos dicen que sí, otros dicen que no, que nunca pisó, que nomás era obispo, ¿cómo dicen?, de título. Pero nunca fue de facto, de hecho, nunca fue obispo de México. Era religioso, dominico. Sí. Ya como obispo, 1528, no, 1530, y ya él ya como obispo. Y recuerde que se va a México. Sí, dígame. Bueno, mire, es con el apéndice, dice, con el apéndice de documentos inéditos y raros de Andrade y Morales, 1881, publicaron una valiosa edición Rafael Aguayo Spencer y Antonio Castro Leal. Don Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México, por Rúa, 1947, pero es de la obra Discabalceta. Y de ahí nomás le añaden notas e investigaciones recientes. Sí, cómo no, con mucho gusto deja su dirección al doctor Manuel Ramos, sí. Bueno, sí. No, ni Dios me libre. Soy diocesano. Sí. No. ¿Cómo no? Nomás, mire, dirigiéndose al doctor Manuel Ramos y él les hace llegar la copia del documento, que ese sí es personal mío, por eso se los puedo repartir y compartir. Bueno, muchas gracias.